Hoy comienza una semana clave para los presupuestos generales del Estado. Si no hay sorpresas, superarán el primer examen en el Congreso, el de las enmiendas a la totalidad, pero quedan todavía semanas de negociaciones antes de su aprobación definitiva. Ciudadanos anuncia que pondrá mañana nuevas condiciones y tanto ese partido como Esquerra le dicen al Gobierno que no dé por seguro su apoyo a las cuentas. Vamos a decir que sí a la tramitación de los presupuestos, pero que no se confunda el Gobierno. Esto no es decir que sí a los presupuestos, esto es decir que sí a su tramitación, con la voluntad de mejorarlos. No hem sigut un obstacle en aquesta tramitació d'entrada, però estem molt lluny, òbviament, de qualsevol acord, perquè ara mateix no són aquest millor instrument. Queda molt marge de millora. El Partido Popular ha contratado al exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, para redactar un recurso contra la nueva ley de alquileres de Cataluña. Fuentes del Partido Popular explican que trabajan con el despacho de Albert Rivera, igual que lo hacen, dicen, con muchos otros. La actual dirección de Ciudadanos no ha entrado a opinar sobre el asunto. Albert Rivera, licenciado en Derecho, dejó la política hace apenas un año y poco después fichó para ponerse al frente de este despacho de abogados. ¿Cómo lo ve este proceso de primarias y cómo ve el futuro de su formación?